Muy buenas comunidad de YouTube, aquí Dark Cross al micrófono. Esta vez estoy solo, mi compañera hasta ahora está trabajando, pero bueno, estamos aquí en el deck profile del mazo Lysol Ruler con un poco de chaos, es un poco con variante chaos. ¿Qué les voy a decir antes del video? Que hay muchas versiones de armar este mazo, esta no es la única. Yo lo armé así, me guié por consejos de algunos compañeros de mi tienda y ahora vamos a seguir. Empezó con el mazo, lo primero que hay que ver es que son los tres Judgment Dragon, el boss del mazo, el jefaz, el máximo exponente de esta baraja. Porque es que bajas, activa su efecto, luego bajas dos más y ganas el duelo, o bajas cualquier otro combo para rematar. Es un monstruo muy bueno, su ataque es 3000, la única forma de bajarlo por primera vez es teniendo cuatro monstruos Lysol de distinto nombre en tu cementerio, este va a quedar espeso. Como negas invocación, con un cuerno, con sol, ahí ya sabéis que tenéis que tener dos sides contra Judgment Dragon. También tenemos un Light Ride Diablos, muchos corriendo, yo corro uno por el hecho que lo juego un formato más chaos, porque juego Necrogarna, porque cuando juega Necrogarna juega Black Luster Soldier, cosas así. Bueno, Diablos, necesitas 5 monstruos más luz en tu cementerio, se remueve su monstruo Light, una seteada, la pones al tope o al fondo. A tu elección es una carta muy buena, pero me gusta tenerla más a uno, porque no juego mucho el Oexit de rango 7. También, ahora de los Lysol tenemos 3 Lumina, la invocadora del mazo. Descartando una carta de tu mano al cementerio, puedes invocar un Lysol de nivel 4 menos de tu cementerio. Ahora, al final de tu turno también te botaste carta. Ahora, la Lumina tiene como un vacío. Tú puedes invocar al monstruo que descartas, sí, obviamente, todos lo sabemos. Pero si no tienes target al momento de descartar, no puedes activar el efecto. Eso es algo que hay que saber, porque a veces a algunos se les pasa y te pueden llegar a hacer trampa y mejor no quiero estar en tu situación, ¿ok? Jugamos dos Raiden, un monstruo muy bueno que salió hace poco. Una vez por turno durante Manifest puedes botar dos cartas de tu vaso. Y si sale algún monstruo Lysol, esta gana 200 de ataque. Al final de turno botas dos más. Es un túnel de nivel 4, así que te da opción a hacer sincro de nivel 8, sincro de nivel 7, ni el más. Si querías nivel 6 y tenía un rico con esto al mismo tiempo. También jugamos dos ricos. El por qué es muy simple, porque Ophion te mata por todos lados. Si no puedes hacer un 101 para sacártelo, no puedes hacer nada, rico es tu mejor opción. Ophion te mata. No puedes jugar Diablos, no puedes jugar Judgment, no puedes jugar Soldier, no puedes jugar ningún Ruler, no puedes jugar ningún Synchro, por ende no puedes jugar rango 7. Muchas cosas te mata este monstruo. También jugamos dos Layla, esta es un tifón en el mazo. Lo que hace Layla es que seleccionas una carta hechizo trampa, cambia de efecto. En ese momento, si pasa el efecto, cambia defensa y destruye la carta. Al final del turno te botarás 3. Todos los Lysol tienen el efecto de botar cartas del mazo. Algunos 2, algunos 3. Vamos con Garrot, es el acelerador del mazo. ¿Cuál es su efecto? Básicamente es que cada vez que se bota una carta del mazo al cementerio por efecto de un Lysol, Garrot hace que se boten las dos primeras de tu mazo. Y por cada Lysol en ese 2, sacas una carta. Es una carta muy buena, pero a veces te puede jugar en contra. Tienes que saber cuándo tenerla en juego, porque he perdido por efecto de Garo. He perdido por efecto de Garo, y no les voy a mentir, he perdido por efecto de este monstruo. A todos les pasa que a las primeras 3 veces, 5, jugando con Lysol, pierdes. ¿Por qué? Por no saber contar la cantidad de cartas en tu mazo. Hay que saber bien eso y saber qué jugadas hacer cuando tienes que hacerla. Jugamos un Jayne por tener más nombre en Lysol, igual es un monstruo que ataca fuerte, te bota las 2 del mazo. Jugamos un Eren, el efecto es que si ataca un monstruo en defensa, después del cálculo de daño regresa al mazo, una carta muy buena. También jugamos uno, no queremos más, porque esta carta llega a trabarse. Jugamos un Wolf, este monstruo que no quiere sacar, por eso jugamos uno. El hecho que si lo descartas del mazo, se invoca Special, y eso es lo que nosotros queremos, no queremos sacarlo. Y si lo sacamos, lo vamos a botar por un Solar Recharge. Jugamos una Minerva, un túnel de nivel 3, cuando esté invocada, buscas un dragón y de nivel igual a la cantidad de monstruos Lysol de diferentes nombres en tu cementerio. Este efecto no lo vamos a usar, normalmente usamos el efecto de cuando estás descartada de la mano o del mazo al cementerio, botas la primera. Además, como es túnel de nivel 3 y normalmente la jugamos con Lumina por efecto o de eso, más que nada, jugamos un Goyo Guardian y el único túnel de nivel 6 que tenemos. Digo, el Synchro nivel 6 es Goyo Guardian. Jugamos dos Eclipse Wyvern porque juego dos rulers. Si jugara tres rulers, jugaría tres Wyvern, además de sacar el Black Luster Soldier. Y sacar los Necrogarna para jugar alguna otra cosa, sacar algunas trampas más. Pero bueno, jugamos dos. El efecto es que cuando es mandar al cementerio, remueves un dragón luz oscuridad de tu mazo de nivel 7 o mayor.
cuando esta carta es removida, recuperas ese dragón. Es una carta muy buena porque tienes a Judman en un instante después y de repente, ¡pah!, recuperas. Jugamos dos Necrocarnas. A muchos no les gusta esta carta porque el sentido del mazo es ser mucho más agro y juegan Raymond Curibo. A mí me gusta el hecho porque es comida malumina, la puedo botar. Me da lo mismo si la tengo en mano, la puedo llegar a botar por una lumina, así que no es problema para mí. No es problema para mí. Y si juego Necrocarnas y no llego a usarlo, puedo jugar Black Luster Soldier y ahí rematar en duelo. Juego dos Curibandidos. No he visto a nadie que juegue tres. Yo juego dos por el hecho de que tres es demasiado. Su efecto ya todos lo conocen durante la Enfe, cuando esta carta se invoca normal, lo tributas, cavas 3 y selecciona hechizo. Lo bueno de Curibandido en este mazo es que si no te salen hechizo o trampas, botas todo y eso es bueno. ¿Cómo matas Lysor? Haciendo que no bote. Entonces, esa es la idea. Vamos, el típico Nesto, todos son luz, excepto Necrogarna, Curibandido y los Ruler. Jugamos un Black Luster Soldier, después jugamos Curibandido y Necrogarna, ya son 4 targets de oscuridad, un buen cantidad de targets. Jugamos Blaster. Es uno de los rubles que se juega en el juego Tidal porque pegan más. Esa es la razón por qué esos dos juegan. Algunos juegan Tempest, sí, lo entiendo, juegan Tempest. Pero yo normalmente remato ya antes de jugar Tempest. Y quiero rematar más rápido. Vamos con la carga de hechizos. Los hechizos son Solar Recharge por 3. Obviamente a 3 tiene que ir porque esta carta es la que te hace sacar todo. Botas un Lysor, soporta 2 cartas y botas 2. Es un buen acelerador para tu mazo. Ideal, esta carta ya. Jugamos 2 Forbidden Lands para proteger al dragón. Si el dragón cae y te lo matan y no puedes jugar otra carta, estamos en problemas. Yo juego las lanzas para proteger al Judgment Dragon. También jugamos la única carga de la Brigada Light de la Luz. Mandas tres primero al mazo y buscas un Lysor. Oh, cuando te sale esta y dos Solar Recharge, tenéis todo el mambo, te aceleráis infinitamente el turno. Ahora las trampas son muy poquitas, jugamos tres Needlebug Nest. Bota las primeras 5 al mazo, simple, concreta y rápida. Es muy buena en este mazo, en ningún otro mazo se lo recomiendo. Al menos en el Chabol, pero ahí yo discrepo un poco. Jugamos 2 Becoming Light, botamos nuestra mano y recuperamos tanto el Light como teníamos en la mano. O sea, si boto 3 cartas, vengo a recuperar 3 Lights de nuestro cementerio. Es una carta muy buena, a mi parecer. Si sacara la Breakthrough Skill y las lanzas... No, si sacara la Breakthrough Skill... No, del mazo, si quiero jugarlos sin formato Chaos, antes de decirle, hay 2 Breakthrough Skill, obviamente, porque no importa si las boto. Sacaría estas, sacaría los Necrocarnas, pondría un Warver más, sacaría el Tidal, pondría un Tempest, pondría un Redox, sacaría el Luster, pondría un Raven, un Warver más, y ahí tendría que ver. Este es el Mind Deck, un poco Lysor Ruler Chaos, un poquito. Es el Mind Deck, vamos a pasar con el Extra, que empezó con los Synchro, que el primero es Goyo Guardian, un monstruo nivel 6 de 2008, todos conocen a Goyo Guardian. Ataca muy bien para ser de los mejores de nivel 6. También está el HTS, que es muy bueno contra Fire King, contra ahora Cosmic Dragon, etcétera. Jugamos un Black Rose, es una carta muy buena. El efecto es que cuando cae destruye todo el juego. Qué buena carta, ¿no creen? Illumina Raiden para reventar el campo de hueste cantó los Human Dragon. Nada que ver. Yo lo personal juego 2 Mikael. El efecto es que pagando 1000 puntos, tarjetas una carta en juego y de esa carta es removida. Cuando esta carta es destruida, selecciono tanto el Lysor del cementerio como yo quiera y gano 300 puntos por cada Lysor regresado. Al final del turno voto 3 cartas de mi mazo al cementerio. Yo normalmente juego esta para reventar una carta atrás, si es que tiene una, juego Judgment Dragon, reviento, recupero todos los que quiera. Si es que no puedo jugar más Judgment Dragon, da lo mismo, recupero todo, ta. Y ahí tengo más combo. A veces no lo recupero el mismo porque necesito tener algún Lysor más en el cementerio, etcétera. Por eso todo juego 2, a veces podría sacarle y poner otro tuner, digo, a otro sincro, otro exit, da lo mismo. Y ahí es su elección, a mí esto jugar el más así. Tenemos un Stardust Dragon, un Crimson Blader y un Scrap Dragon. Típicas, double, sincro de nivel 8. Ahora vamos con los exit. Un número 101, un Draco Sack, los típicos exit de rango 7. Jugamos un Hellland Draco, ¿por qué? Porque a veces tenemos que terminar fatalizando atacando directo y a veces nos rompen el campo, el oponente se queda con 1000 de vida y nosotros decimos, tenemos que atacar. Un Ragnacero, obviamente esta carta es muy buena, su efecto todo lo conocemos. Un 101, mejor 101. No juego Exiton porque juego Rosa, normalmente siempre tengo más cartas que mi oponente porque de un juego Solar Recharge y todo eso. Rango 3, jugamos Leviair porque removemos con Black Luster Soldier, removemos con Lord Regular, entonces recuperamos un Wyvern, tenemos un Synchro Nexir a la mano.
Como su mecha equipped engine es porque hace las de Saint Mines, pero para defender al Judgment Dragon y a Lugar, porque este monstruo destruye las feridas de los monstruos botados, entonces saca lo que haya armas rápidamente. Ahora, el side deck no lo tengo porque mi mitología de juego es que el side deck varía dependiendo de dónde vas a jugar. En un torneo local es muy distinto a un torneo nacional, a un torneo continental y a un torneo mundial. Ahí es, el side deck queda a su elección. Pero a mi parecer una carta iría a estar es Imperial Iron Wall, porque si... No, ni siquiera. No, olviden lo que dije. Olviden rotundamente lo que dije. ¿Ya? Olviden todo lo que dije del Imperial Iron Wall. No existe esa weá. Pero... Ahora, el mazo lo juega así, obviamente ustedes tienen la versión más turbo, más pulenta, no sé, la cuestión que quieran. Yo lo juego así y me he corrido perfectamente. Yo juego también, por los que dicen que yo juego muy arriesgado, sí, yo juego muy arriesgado con este mazo porque me gusta ir por el todo. Este es un mazo que tiene que ir por el todo, tiene que ir a atacar, te cago. Porque si juegas muy pasivo en unos pocos turnos, vaya a perder básicamente al final. Si al segundo turno ya podía hacerlo, te cagarlo, bueno, obviamente. Si cago en Judgment Dragon y voy a reventar todo, obviamente voy a tener que intentar ganar. Pero bueno, ese es el Lysol Ruler que yo jugué. Lysol Ruler, chao, da lo mismo. Bueno, hasta aquí llega el video. Recuerden comentar y suscribirse, darle like al video. Recuerden suscribirse a los canales de mis compañeros, Yugi Illuminate, Dave Ross, Andrés TCG y Dueling Master. Están al ladito en el canal. Y aquí abajo en los comentarios también están los canales. Así que recuerden comentar y suscribirse. Esto ha sido Darkcross. Adiós.